Muy buen día, ¿cómo les va? Comenzamos nuestro micro agropecuario en esta nueva semana a puro campo, hoy desde el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Con estas imágenes del campo, comenzamos con esta información. El último jueves en Leones quedó conformado el primer consorcio regional de gestión integrada de cuencas y conservación de recursos naturales. En este caso específico trabajará sobre una zona que comprende el área de influencia de las regionales 18 y 19 de consorcios camineros. Creció la venta de maquinaria agrícola. La venta de maquinaria agrícola registró durante el cuarto trimestre de 2016 un incremento del 131,2% respecto de igual periodo del año 2015. Así lo aseguró el INDEC, que precisó que en 2016 se duplicó la comercialización en relación al año anterior. Y a continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas en la última jornada. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 4.300 pesos. Maíz, 2.445 pesos. Trigo, 2.700 pesos. Y girasol, 4.655 pesos. No se registraron operaciones con sorgo. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. En el mercado de Liniers se registraron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillos de 431 a 460 kilogramos, 28 pesos con 44 centavos. Novillitos de 351 a 390 kilogramos, 30 pesos con 99 centavos. Vaquillonas de 351 a 390 kilogramos, 29 pesos con 70 centavos. Vacas buenas, 20 pesos con 62 centavos, el promedio por kilo vivo. En tanto para invernada se pagaron los terneros a 31 pesos con 50 centavos, el promedio por kilo vivo. Recordamos que hoy lunes se realiza el remate de Consignaciones Córdoba a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 52 centavos para la compra, 15 pesos con 92 centavos para la venta. Y en nuestra participación como periodista agropecuario en la Bolsa de Cereales de Córdoba, que junto al INTA presentaron un informe detallado sobre los resultados de la exitosa campaña de cosecha de trigo en la provincia de Córdoba. En esta oportunidad dialogamos con el ingeniero agrónomo Eduardo Martelotto, director regional del INTA en la provincia de Córdoba. La verdad que estamos muy contentos porque el año pasado, en una reunión con el presidente de la Bolsa, en una conversación que tuvimos, yo había visto la publicación que teníamos del trigo a nivel local y le propuse a Macario hacerla a nivel provincial y bastó dos reuniones más y la ejecutividad de nuestra gente y la capacidad de ellos para que hoy sea una realidad. O sea que esto muestra que las organizaciones, cuando tienen claro los objetivos y están respaldadas con gente de nivel, se puede producir hechos importantes como es este documento, que será de mucha utilidad para la molinería y para los productores en forma muy rápida y expedita. Hay que reconocer que es histórica porque también las condiciones ambientales han sido absolutamente excepcionales. O sea, en esto hay que darle el mérito a todo lo que corresponde. Si bien tenemos áreas muy inundadas, esto significó que el resto de la provincia tuvo la humedad suficiente y después tuvimos la temperatura durante el periodo crítico del trigo justa para obtener los resultados que obtuvimos. La intervención del Estado con políticas públicas es fundamental para direccionar los objetivos que se quieren lograr. El productor es un empresario y el empresario responde a dos cosas: a las normas que se le imponen para trabajar y a la rentabilidad que tiene su negocio. Entonces, si la política pública apunta a promover dentro de las normas que tiene que darle, la respuesta lógicamente que es inmediata. Nos vamos a una nueva pausa en Campo Directo, ya volvemos con más información.
Segunda etapa de nuestro micro agropecuario, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes para los próximos días. El próximo jueves 16 de febrero tendrá lugar en la Bolsa de Cereales de Córdoba una jornada sobre seguros agrícolas para el campo, con disertaciones a cargo de especialistas de las principales compañías aseguradoras vinculadas al sector agropecuario. El miércoles 22 del corriente se desarrollará una jornada campo organizada por el laboratorio Demeter en el lote demostrativo de Justiniano Pose. Las actividades darán comienzo a partir de las 8 de la mañana y, entre otros, se abordarán temas como propiedades físico-químicas y compatibilidad de herbicidas, limpieza de tanque y control y puesta a cero del lote. Y hasta aquí hemos llegado con toda la información del sector agropecuario hoy desde la cabaña Angus del Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Les agradecemos vuestra compañía, nos reencontramos con todos ustedes mañana, como siempre, a partir de las 7:50, minutos antes de Córdoba Directo. Muchísimas gracias, buena semana.